Sander, Tina, mi amor, qué pena que no has podido bailar con la energía que tú tienes y cómo te mueves en el escenario. Pero lo ha demostrado, vale, de cintura para arriba. Yo pienso. Para mi gusto, hoy lo habéis superado y está ahí. Está preciosa la actuación. Muchísimo, muchísimo mejor. Tina ha estado estupenda con esa dificultad de la pierna, pero... No se ha notado, ¿no? No le ha hecho falta. Y luego, Sander también tiene la cosa que ha estado estos días atrás malito, ha estado con la garganta, locudo. Es verdad que tenías placas. Sí. Y hoy has estado afinado, perfecto. Y bueno, va a estar complicado. Así que como esta es la silla del gigante... Marrón gigante. Pues esto se va a quedar para el gigante. Yo, me habéis gustado los dos. ¿Y si te cambió la silla un ratico? ¿Nos cambiamos la silla un ratito? No, a mí me gusta esta más chiquitita. Tina, representas algo maravilloso que pasa en mi tierra, en Málaga, que eres una guiri malaguita hermosa. Está buenísima. Está buenísima. Que tiene esa energía y esa combinación imposible que solo nosotros entendemos. Y creo que no podías haber tenido mejor compañero de baile a Sander, que igualmente, le da igual, que le da igual todo. Y eso es lo más bonito del mundo. Creo que nos importa en este momento todo un carajo. Eso es lo más guay. Muy bien, muy bien. Qué gran. Yo quiero decir una cosa, Jesús. Yo creo que cuando se escribió esta canción y cuando se cantó por primera vez, los poetas se quedaron sin palabras, ¿no? O sea, la guitarra sin cuerda. Pero bueno, Antonio. Y lo único que os quedaba a vosotros dos era cantarla con corazón. Y ese es el corazón tan grande que le habéis puesto los dos. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ay, Dios mío! ¡Jesús! Creo que le ha gustado un poco a Antonio. ¿Qué te digo, hija? Ya habíamos visto a Axl Rose cantando
con el pie quebrado a Dave Grohl de Foo Fighters y ahora Tina Hall, ahí está. ¡Hey, Antonio Orozco! ¡Olé! Me encantó tu energía y tu timbre de voz es bien especial, muy chévere. Gracias. Y ha sido un caballero, ha sido súper natural, cómo estabas pendiente de ella, cómo ella ha podido derrochar ahí, tú estabas apoyándola todo el rato sin estar pensando en lo que tú tienes que hacer. Lo hemos tomado más como un dueto y pensando más en que la gente disfrutase, ¿no? Sí. Y nosotros igual. Pues se ha conseguido, amigo, se ha conseguido. Además, muy bien, de verdad que sí, se ha conseguido. Él tiene una energía muy chula, no sé si soy yo, tiene una energía muy bonita. Sí, es verdad. No sé, pues... Es verdad. Están hablando, consultan con sus compañeros, les piden consejos, así que no lo tienen muy clara la decisión todavía. Chicas, ¿te lo tenemos? No lo tienen claro, ¿eh? Mira que les está costando. No, chicas, no tengo más tiempo. Tenéis que tomar una decisión, Malú. A ver... Hay que decidir. Es que es muy complicado. Lo sé, mi amor, pero... Aparte es que los dos han estado muy bien y hemos ido cambiando de opinión constantemente durante la canción. De hecho, María ahora mismo no sabe qué voy a hacer. Pero bueno, quizá... Creo que me gustaría escuchar en otro contexto y quizá poder escuchar un poquito más. Sander.